El pasado 31 de marzo se llevó a cabo el Hackathon Turismo y Bienestar, evento en el que se congregaron jóvenes y personal especializado para diseñar soluciones digitales que transformen el sector turístico de la ciudad a un espacio digital sostenible e inteligente. Y escogimos una temática muy importante para la ciudad, que es el tema del turismo digital, reactivar la economía, tener nuevas maneras de incentivar que se conozcan los lugares de la Ciudad de México, y hacemos esto a través de varias dependencias de la ciudad como Sectur, Sectey y la Universidad Autónoma Metropolitana. Desde muy temprano, más de 85 jóvenes se dieron cita en las instalaciones del Centro de Desarrollo Tecnológico Vallejo y CEDIT, donde trabajaron durante 6 horas continuas. Bueno, nosotros estamos implementando una gamificación dentro de la aplicación para mejorar la experiencia del turismo dentro de la Ciudad de México. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a regalar puntos de experiencia por cada lugar que están visitando, y de esta manera se va a ir desbloqueando niveles, y de esa manera se le va a otorgar al usuario diversas promociones o bien cupones. Bueno, nuestro proyecto se llama De Aventura en CDMX y consiste en crear una página en donde nosotros vamos a dar recomendaciones sobre lugares turísticos y también sobre restaurantes para que los ciudadanos, tanto de la capital como de el área metropolitana, asistan y conozcan los lugares que hay en nuestra ciudad. Nuestro proyecto consiste principalmente en un recorrido virtual por la Ciudad de México, principalmente para poder auxiliar a los turistas, tanto nacionales e internacionales, a que tengan una previsualización de los lugares a los que quieren llegar. También esta aplicación, a manera general, contiene formas en las cuales ellos pueden tener mejor movilidad, conocer los horarios, cuáles son los momentos de mayor concurrencia, y de igual forma tener una lista lo más exhaustiva posible de los lugares de importancia de la Ciudad de México. Este podcast lo que quiere es generar una experiencia en la cual asistamos a puntos específicos de la Ciudad de México y hagamos un recorrido, digamos, en la narrativa del pasado, qué fue lo que sucedió allí, por qué las calles se llaman como se llaman, cuánto tiempo lleva la gente viviendo allí, y hacia el futuro de los puntos de turismo y de derrama económica que puedes realizar. Esto contado desde 3 perspectivas. La académica, una investigación que hagamos explicando por qué sucede esto, la vivencia, invitando a uno de los habitantes de ahí de la zona, y finalmente proponiendo una actividad que implicaría pues que visites algún museo, que te hospedes en algún hotel o que vayas a un restaurante. Alrededor de las 5 de la tarde, los jóvenes realizaron un speech y el jurado eligió a los equipos ganadores: Panteras Digitales con el primer lugar, Disruptivos Digitales con el segundo y Tribu Digital con el tercer lugar. Estos equipos recibirán mentorías, apoyos en especie y económicos para que puedan consolidar sus proyectos. Uno de los premios va a ser que nosotros vamos a pagar los abogados del Centro de Patentamiento para que puedan proteger los productos de software que estamos desarrollando ante derechos de autor y también ante el INPI. También al primer, segundo y tercer lugar se les van a dar accesorios de cómputo, un disco duro de 8 teras, de 4 teras, ¿no? Pero lo más importante es que vamos a tratar de continuar con los proyectos para que se implementen en Sectur y dentro de las convocatorias de Sectey se pueda realizar un proyecto más largo, ¿no? O sea, esta es como la semilla y ya para seguir hasta que se haga realidad. Algunos jóvenes compartieron su sentir sobre su participación en este tipo de concursos. Yo creo que la UAM es una universidad muy importante y creo que los alumnos siempre estamos interesados en participar en estos proyectos porque nos ayuda a desarrollar nuestras ideas, ganar habilidades, y creo que esto es un aporte no solo para nuestro currículum, sino en desarrollo, nos ayuda mucho. Creo que es un gran salto para nosotros, que como mencionaba hace unos instantes, no es un simple proyecto escolar, se trata de una vida ya pues más profesional. Me parece que es aventurarse sobre todo, ¿no? Porque puede ser intimidante para ti en el aspecto de que compites contra ingenieros, ¿no? Otras carreras que dices, wow. Pero como administradores sabemos adaptarnos a las circunstancias, y creo que es un reto en el aspecto de explotar nuestras habilidades. Pues de primer momento, el hecho de que pueda convivir con gente de distintas carreras, el hecho de que pueda tener esa multidisciplinariedad, por ejemplo, mi equipo está compuesto no solamente por personas de computación, sino también de diseño y también del área social.
Eso es algo que difícilmente se encuentra en otras carreras o en otras universidades. También el hecho de que nuestra universidad, o al menos en nuestra unidad, siempre estuvieron al pendiente de nuestra movilidad, de ver cómo nos podían apoyar materialmente, entre otros elementos. La generación de conocimiento es fundamental, pero sobre todo la aplicación del conocimiento. En términos reales, este tipo de actividades para enfrentar problemas que se gestan a través de una convocatoria en la cotidianidad de la Ciudad de México es fundamental para el desarrollo profesionalizante del alumno. Desarrollar todo aquello que él ha aprendido en el salón de clase en oportunidades como esta, lo somete a un escenario de presión, de estrés, de tensión, pero que va en el sentido de su crecimiento y de su desarrollo como sujeto de cambio. Universidad Autónoma Metropolitana, casa abierta al tiempo.